Hoy mejor acompañada que nunca les comparto la información. Esto es lo que ocurre en el juicio contra Genaro García Luna. Sergio Villarreal el Grande declaró que en 2008 secuestró al exsecretario de Seguridad Pública por órdenes de Arturo Beltrán Leyva porque no le contestaba las llamadas, mientras que el juez Brian Cogan excluyó el testimonio del narcotraficante Tirso Martínez, dijo que es una pérdida de tiempo. María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido, exigió la renuncia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y el juez que dio prisión domiciliaria a su agresor dijo que le está negando el derecho a impugnar. El INE ordenó al presidente de Morena, Mario Delgado, suspender la promoción de aspirantes de su partido a la presidencia y el INEGI informó que el COVID ya dejó de ser la principal causa de muerte en México. Las enfermedades del corazón lo desplazaron. La Fiscalía de esta ciudad investiga otro incidente en el metro. Un vagón se ladeó sobre vías secundarias en la estación El Rosario, línea 6. No hubo usuarios afectados. Y el Consulado de México en San Francisco informó que dos mexicanos murieron en el tiroteo de Half Moon Bay. El Papa Francisco afirmó que la homosexualidad no es un delito, pero sí un pecado. Así que pidió abolir las leyes anti-LGBT. Y me encanta saludarte, Capi. ¿Cómo estás, querido? Oye, pero ¿por qué no vienes por acá con todos estos perritos y no muerden? Qué maravilla, y yo tampoco... llegó a saludar y todo. Me parece muy bien, querida Paula. Bueno, pues la verdad, una mañana extraordinaria aquí en el Valle de México, cielo totalmente despejado, la temperatura máxima van a ser 24 grados, muy agradable. Y anochece a las 6 de la tarde con 49 minutos. Oye, Pau. Gracias, Capi, gracias. ¿Te doy un beso? Ay, claro. Por favor. Me encantaba. Bravo. A mí gracias. No, ¿eh? No, ¿qué pasó? Gracias, bonita. Gracias, tú, qué guapo. Gracias. ¿Qué pasó, Capi? Ah, bueno, es que vas muy trajeado, ¿verdad? Esto de los... No te vayas a ensuciar. No. Oh, yo sí juego con ellos. Gracias, Capi, gracias a todos. Saludos.